Hola Raúl, ¿qué tal? Raúl Álvarez, ¿cómo te va? Estoy llamando ahora estoy en la calle principal de San Martín de los Andes. Y bueno, hoy tuvimos la suerte de recorrer un lugar turístico muy muy importante que se llama la Cascada de Nibico, que es un punto que está entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. El recorrido de a pie son más o menos unos 3 kilómetros y bueno, es una cascada impresionante, doble cascada, donde la gente accede a bañarse de ahí debajo de la cascada. Espectacular. Bueno, ya pronto vuelvo a Patagones y te seguiré informando de acá de la cordillera de la República Argentina, esa que a veces nos quejamos, pero que es tan maravillosa que nos dará la naturaleza. Te mando un abrazo. Hemos llegado a la cascada del Nibinco. Qué bárbaro, che, está lleno de gente, ¿eh? Acá vemos una familia que hace picnic. Ah, mirá. Gente que se baña. Claro, la gente viene a matear acá. Bueno. Uy, hay gente hasta allá arriba. Bueno, cada vez lugares más lindos. Bueno, acá vemos todo desde el inicio de la cascada, como la gente camina sobre la piedra. Vamos a atravesar y vamos a ver abajo donde termina la cascada, cómo se baña la gente acá en el Nibinco, cascada del Nibinco. Bueno, esto está a 40 kilómetros de la localidad de Villa La Angostura y a unos 70 kilómetros o 60 de San Martín de los Andes. Un poco dificultoso para llegar hasta acá, pero bueno, la gente llega, la gente se baña, se zambulle. Espectacular. Cascada de Nibinco, una de las maravillas que nos da nuestro gran país. Qué bárbaro, sí. ¿Cómo se llama la Nibinco? Nibinco. ¿Cómo es tu frase? ¿De dónde? ¿De dónde sale tanta agua? ¿De dónde sale tanta agua? Ajá. ¿De acá? ¿De acá? Dale, Olga, que yo te filmo.
No, ¿cómo te va a caer? Vamos, Olga, vamos. Muy bien, Olga, salude, salude. Ahí está, oye, ahorita. Mejor cruzarla por ahí. Bueno, ahí voy. Estamos por el sendero, ¿de dónde? De la montaña que vamos a la cascada de Nevin. Ah, la cascada de Nevin. Vamos camino a montaña. Qué guacho dice. Mira, hay caña jolí, güey. Ahí, mira. Estas son las cañas jolí, güey. Mira. Nos quedan todavía media hora de caminata, ¿no? Oh. Ahí vemos que viene gente. Ya vio la cascada. ¿Dónde queda esto? En camino a San San Martín de los Andes, entre Villa La Angostura San y San Martín de los Andes. Pasamos lado correntoso, el río correntoso, el más corto del mundo. Sí. Y ahora llegamos a la cascada. Estamos ya a la cascada, bueno. Y... una de las tantas cascadas. Y como dijo Olga, ¿de dónde sale el agua? Bueno, daremos. Avanzar.